Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn. Hoy me gustaría explicarles cómo pueden confeccionar un almohadón de forma cilíndrica. ¡Comencemos! Acá vamos a pasar a cortar el almohadón. Yo ya me hice un molde con el diámetro que me pidieron, ya le agregué costuras, es decir que el almohadón terminado va a terminar en lo naranja, y yo ya le di un centímetro de costura. Un centímetro de costura es más que suficiente. Ahora voy a pasar a cortar, voy a hacer dos almohadones, por eso yo acá tengo dos, tengo la tela doble, voy a hacer dos almohadones, voy a necesitar dos tapas de esta y voy a necesitar un rectángulo. ¿Cómo saco la medida del rectángulo que vendría siendo la parte que va hacia arriba, digamos? Voy a hacer pi, que vendría siendo la medida de pi, por el diámetro. Pero a eso le tienen que agregar el centímetro de costura que van a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar 2 centímetros. ¿Tá? Repito, sería pi, que es 3,14, por el diámetro que le dieron. Pero a la medida que le da, le tienen que sumar 2 anchos de costura. En este caso voy a sumar un centímetro de un lado y un centímetro del otro, que en total serían 2. También voy a pasar a cortar con TNT. Esto yo lo conozco como TNT, que es una tela muy, muy suave. Pero lo malo que tiene el TNT, que es muy económica, pero lo malo que tiene es que se biodegrada. Pero esto sería para la parte de adentro del almohadón, la parte del forro. Así que voy a cortar una parte de TNT y otra parte de la tela. Acá tengo las dos tapas y acá tengo la parte rectangular de la parte de adentro del forro. La tela voy a cortarla siempre teniendo en cuenta el tema del hilo de la tela. El hilo va a ir hacia abajo y voy a cortar dos tapas. Voy a utilizar un cierre de vestir, que sería este de acá, que solo se le ve la lagrimita. Corto esto y les muestro. Acá ya tengo cortado. Tengo las dos tapas de círculo, de tela y de forro, es decir, de TNT. Y acá tengo la tela, que también tengo el TNT, y tengo la tela. Este lo corté al hilo hacia abajo, pero el círculo considero que no es necesario cortarlo al hilo, porque por más que yo ponga el hilo hacia un lado, va a quedar hacia cualquier lado el hilo. Porque depende de qué forma lo pongan en el sillón, si para un lado o para el otro. Así que este considero que no es necesario cortarlo al hilo. Lo dejo a criterio de cada uno. Ya tengo cortado el TNT entonces, este va derecho a la recta, pero este va a la overlock, porque le voy a pasar a los costados más largos, le tengo que pasar terminación. Esta parte de acá abajo vendría siendo la medida que yo saqué de acá, que vendría siendo la parte naranja. Todo el contorno de lo naranja vendría siendo este largo. Más costura, es decir, yo ya saqué la cuenta con costura incluida. Y el largo, que vendría siendo de acá a acá, también le agregué mi costura. O sea, de lo que me piden, agregué 2 centímetros más para un lado y para el otro. O sea, para tener mi margen de costura. ¿Tá? O sea, que al largo que le piden terminado, le tienen que agregar las costuras. Vamos a la recta, a la overlock, perdón, para pasarle la terminación. Acá le voy a pasar la terminación en el largo del almohadón, no donde van las tapas, que sería acá arriba. Le voy a pasar solo en lo largo del almohadón, con el derecho hacia arriba. De acá me voy a la recta. Acá tengo los rectángulos con los círculos ya cortados y marcados los centros. Es importante trabajar con centros. En este caso no quise hacer piquete porque la tela se deshilacha muchísimo. Si le hago un corte va a ayudar a deshilacharse más. Así que le marqué los centros. Marqué los centros del forro también, de lo que es el TNT, para tener de referencia. Voy a hacer el forro. El forro lo que voy a hacer va a ser coser la parte más larga
dejándolo en el medio un pedazo para darlo vuelta. Con el derecho hacia adentro, o sea, el derecho tendría que ir hacia adentro. Así, derecho con derecho estaría juntándolo. Voy a coser 1 cm, que es el margen de costura, y más o menos en el medio voy a dejar un pedazo. Atraco para que no se siga descosiendo. Acá hago de cuenta como si lo fuera a coser del todo, pero no, lo voy a coser así, es decir, lo pongo de forma pareja que no me quede disfasado, que me quede justito ahí, para que no falte tela acá. Y ahí simplemente dejo un espacio. Vuelvo a atracar y voy hasta el final. Después que cosí esto, voy a marcar los centros de esta parte, de esta pieza que no marqué. Los 4 centros voy a marcar. Y ahora voy a pasar a pegar lo que son una de las tapas. Yo voy a coser arriba de la parte de lo que es el cilindro, no de la tapa, porque me resulta más fácil coser la parte recta, digamos, que la parte que viene con curva. No quiere decir que si cosen arriba del cilindro les vaya a quedar mal. Y ahí voy respetando todos los centros para que no se me quede fruncido más de un lado que del otro. Si sacaron bien las cuentas, no debería quedar pinzas ni nada. Y ahí voy cosiendo todo alrededor. Una vez que tengo una tapa hecha, la otra es exactamente igual. Me quedaría algo así. Ven que queda fruncido, pero no tiene pinzas. Y del otro lado lo mismo. Este de acá exactamente igual. Voy a la parte de la tela. Los centros por ahora los voy a dejar a un lado. Voy a coser lo que es la parte larga de la tela. Lo mismo, derecho con derecho, voy a coser la costura. Pero esta costura sí, voy a coser, en este caso, elegí un cierre de 40 centímetros. Yo tengo 52. Voy a dejar 9 centímetros de acá y 9 centímetros de acá. Estoy cosiendo 1 cm, que es el margen de costura que hice. Atraqué, salgo y vuelvo al otro lado. También voy a coser a 9 centímetros. Esto es opcional, si quieren dejarlo 9 centímetros o dejarle menos, pero yo estoy teniendo en cuenta que estos cierres, que son los que voy a utilizar, se desperdicia un poco del largo. Es decir, el cierre va a empezar acá, que es donde calza el carrito, va a ir acá, y esto acá, el largo total, siempre se desperdicia un poco con estos cierres, porque no se puede llegar bien a lo que es el final del cierre. Siempre se deja un pedazo. Por eso dejo más o menos, en este caso voy a dejar 9 centímetros. Pueden dejar más o pueden dejar menos, depende del almohadón. Porque también si es un almohadón gigante, no lo van a dejar todo lleno de cierre. Van a dejar un espacio considerable. Después que tengo esta costura, voy a ir a la plancha. A planchar esta costura así, a abrir la costura de esta manera. Así que de acá nos vamos a la plancha. Acá vengo solo a planchar el pedacito de costura que hice, que fue chiquitito de los dos lados. Pero también vengo a doblar la parte que no cosí, para que me sirva de guía para pegar el cierre.
Es decir, yo acá cosí un centímetro. Bueno, voy a seguir doblando a un centímetro las dos partecitas como si estuvieran cosidas. Y así la marca de la plancha me va a servir para coser derechito el cierre y que no me quede torcido. Y termino de abrir toda la costurita. Teniendo cuidado que poner la plancha en el medio de la tela y no planchar acá en el borde y arruinar la otra parte de la tela. O sea, solo acá en el medio. Y que quede lo más derechito posible. Entonces yo miro así, parece que está cosido, pero en realidad está todo abierto. Vamos a la recta a pegar el cierre. Voy a pasar a pegar el cierre. Lo primero que voy a hacer es cambiar el pie. Yo utilizo este pie que es pie para cierre invisible o de vestir. Que es para este cierre. Este pie solo sirve para este. Si no llegaran a tener este pie, los que le puede ayudar es este. Que también es para pegar cierre, que tiene un solo lado. No queda igual, pero les puede llegar a servir. El ideal sería este acá, que es el que va con este espacio que tiene acá, va abriendo lo que es el cierre. Si no saben cómo pegar un cierre de estos de vestir, en el canal ya tengo otro video que les puede llegar a servir para saber cómo pegarlo. Abro el cierre y voy a la costura esta que ya tenía planchada y marcada. Ven que con la plancha ya me guío para dónde tengo que poner el cierre. Ven, como les decía, se desperdicia un poco de cierre. Porque más allá de que está quemado acá el cierre, yo lo quemado lo voy a dejar hacia adentro un pedacito para que no se vea lo quemado. Ven que el pie es ideal porque va abriendo lo que es el rulito del cierre, que está así doblado, pero el pie lo va abriendo. Este cierre se tiene que pegar abierto. Y ahí voy llevando el cierre, el rulito lo voy apoyando en la plancha. Acá en el final es donde más se desperdicia el cierre, porque como está cerrado, está bloqueado acá el cierre, no puedo llegar hasta acá porque el ancho del pie no me lo permite. Entonces por eso acá se termina desperdiciando bastante cierre. Puedo ir un poquito más abajo, pero igual quiero que sobre un pedazo. Pegué un lado, voy al otro. Teniendo cuidado de que esto no me quede así, o sea que me quede una parte más corta que otra, dejándolo así como si fuera a cerrarse. Que quede bien, que no quede uno más corta que otra. Y ahí voy a tratar de juntar el rulito lo más posible a la plancha, zafando el que ya pegué. Ahí. Voy a pisar acá, justito ahí. Acá. Estos cierres son divinos de pegar porque quedan preciosos los almohadones. Aparte son re sencillos. Y después acá, esto acá, que es la parte de arriba del cierre, los voy a unir con un atraquecito hacia acá. Para que no se me queden hacia abierto, los voy a unir. Pero tengo que cambiar el pie. Y para que me queden juntos, nada más. Una vez que tengo el cierre pegado, voy a pasar a pegar lo que son las tapas. También teniendo en cuenta de marcar los medios. Es re importante trabajar con los medios. Si no marcan los medios cuando están, como quien dice, aprendiendo, después nunca más los van a marcar. Y les aseguro que se van a evitar un dolor de cabeza.
y las tapas las pegamos exactamente igual que como se pegó el forro. Yo voy a coser arriba de la parte plana, la parte lisa, perdón, y no arriba de lo circular. Derecho del círculo con derecho de lo que es el almohadón adentro, es decir, derecho con derecho. Y paso a coser toda la vuelta. Respetando centros. Las dos tapas son exactamente iguales. Y de aquí nos vamos a la overlock a darle la terminación a la costura que estamos haciendo en este momento. Acá voy a pasar a darle la terminación a lo que es la costura que recién hicimos, todo alrededor, de los dos lados, las dos tapas. Y el otro lado lo mismo. De acá me resta ir a la plancha para acomodar las costuras y rellenar lo que es la parte de adentro. Acá voy a pasar a darlo vuelta. Antes de darlo vuelta voy a pasar a cerrar un poquito el cierre. Y así hago zafar la lagrimita de lo que son las costuras. Agarro hacia acá y acá va a costar un poquito en pasar. Pero una vez que se liberó ya pasa. Ahora voy a pasar a dar vuelta a la funda. Que ya estaría terminada. Ya con la terminación. Me aseguro que el cierre esté bien, que no haya quedado pinzas acá o acá abajo. Y acá simplemente lo que le voy a dar es una plancha. Acá en lo redondo para que me quede más bien expuesto a lo que es la costura. Así acá, le estoy haciendo así con los dedos para que se acomode. Y lo voy a planchar. Esto es opcional. Más bien vapor, porque así no le doy brillo. Y así voy todo alrededor. Es como para que se acomode bien la parte redonda. Ven que así va tomando forma. Lo que es la parte redondita. Que si no lo planchan como que queda medio hacia adentro y no queda muy bien. Después que tengo planchadas esas dos partes, ya estaría casi terminado el almohadón. Y de acá nos vamos a rellenar lo que es la parte de adentro. Voy a pasar a dar vuelta el forro, que todavía lo tengo del lado al revés. Lo voy a dar vuelta por el pedacito que hoy habíamos dejado abierto. Y voy a pasar a rellenarlo. En este caso lo voy a rellenar con guata. Aconsejo que para almohadones utilicen esta guata, que es guata siliconada, que es mejor para los almohadones porque tiende a no aplastarse tan rápido como la guata común. Así que esta es, no digo que no se vaya a aplastar, se va a aplastar igual, pero va a tardar más en aplastarse que una guata común. Y por el agujerito que hicimos hoy voy metiendo toda la guata. Todo ahí, voy rellenando hasta donde me parezca que quedó bien relleno. Todo ahí repartiendo la guata lo mejor posible en todo lo que es la funda. Ya metí la guata, ahora me resta coser el pedacito este. Que lo pueden coser a mano. Yo voy a intentar coserlo acá.
como cuando cerramos la manga, es un pedacito más. Hundo la guata lo mejor posible. Esta costura no se va a ver. Quedaría así. Ahora que ya lo cosí acá, que lo cerré, voy a pasar a ponerlo a lo que es adentro de lo que es el forro. Simplemente lo pongo. Lo bueno de esto es que se puede sacar para lavar. Y me resta solo cerrar. Y así queda el trabajo terminado. Ven que el cierre queda precioso ahí porque apenas se ve. Espero les haya gustado. Recuerden que un trabajo bien hecho lleva su tiempo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal, no te olvides de la campanita.